Y bueno, para hacer la primera vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas, tomo la lazada y aquí mismo voy a hacer uno, dos. Voy a hacer dos cadenas, uno, dos, y voy a meter aquí. Ay, no. Me equivoqué, son nomás dos. Voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y voy a meter dos puntos. Uno, dos. Voy a hacer una, dos cadenas, tomo lazada y me voy aquí mismo, pero aquí. Y voy a hacer uno, dos. Dos cadenas y aquí mismo voy a meter dos. Uno, dos. Voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy más o menos a donde está el otro abanico, pero voy a meter en el punto bajo donde le tocó al abanico y voy a hacer uno, dos. Dos cadenas y vamos a hacer dos abanicos. Miren. Van quedando a la altura de donde está este abanico. Miren. Este otro. Y este otro. Y así vamos a hacerlo hasta que lleguemos aquí a la esquina. Bueno, ya llegué a la esquina, ya aquí siguen lo que son las cadenas. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer dos cadenas y vamos a dejar pasar una, dos, tres, cuatro. Y aquí en el 5 vamos a meter dos puntos, dos cadenas y aquí mismo dos puntos altos. Miren, vamos a hacer dos cadenas, tomamos lazada y vamos a dejar pasar 1, 2, 3, 4 y aquí en el 5 vamos a hacer dos puntos altos. Dos cadenas y aquí mismo vamos a meter otros dos puntos altos. Mira, y así lo vamos a hacer hasta aquí. Bueno, yo aquí ya estoy llegando a lo que es el final. Yo voy a hacer una, dos y voy a meter aquí y voy a hacer uno, dos, dos cadenas y otros dos. Mira, me salieron uno, dos, tres, cuatro, a ver, uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7. Mira. Ahora vamos a hacer dos cadenas, tomamos lazada y nos vamos aquí al punto bajo que metimos aquí y vamos a hacer dos cadenas, dos puntos altos, perdón, dos cadenas y otros dos puntos altos. Y nos vamos a ir hasta aquí a la esquina. Todo esto vamos a hacer. Bueno, aquí ya estoy llegando, miren. Ya estoy llegando aquí al final. Ya nomás me queda uno. Voy a tomar lazada. Ya tengo mis dos cadenas y vamos a meter aquí. Y vamos a hacer 1,
dos cadenas y otros dos puntos altos. 1, 2. Vamos a hacer dos cadenas, tomo lazada y ya vamos a hacer lo que es este. Vamos a tomar lazada y vamos a alzar 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto voy a meter mi primer motivo. Es 1, 2, 2, 1, 2. Y así lo vamos a hacer hasta aquí. Estoy llegando al final, miren. Ya voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy aquí a la esquina y voy a hacer 1, 2, 2 cadenas y mis otros dos puntos. Mira, dos cadenas y me voy aquí y hasta llegar aquí. Bueno, aquí yo ya llegué al final de la vuelta. Voy a hacer dos cadenas, 1, 2, y voy a pegar con un punto deslizado en este motivo. Y vamos, yo les recomiendo que se midan. Miren, así va quedando. Bueno, yo les recomiendo que se prueben la prenda para ver si esta parte que va a ir en los brazos ya les queda. No debe de quedar floja, tiene que quedar ajustadita para que no se caiga tanto. Aparte de que va a llevar unos tirantes, pues, pero para que esto no caiga mucho, que se la midan. Y bueno, ahorita vamos a hacer la siguiente vuelta. Y para hacer la siguiente vuelta, yo me voy a ir con puntos deslizados al centro de este abanico. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, tomo lazada y voy a hacer 3 puntos. Bueno, 2 puntos altos, pero con las cadenas son 3. Voy a hacer 2 cadenas, tomo lazada y voy a hacer 3 puntos altos. Mira. Voy a hacer 2 cadenas. Y me voy al siguiente, acá, y voy a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas. Y me voy aquí. Y voy a hacer 3 puntos altos. Miren. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, yo aquí ya llegué al final. Voy a hacer dos cadenas y voy a meter aquí con un punto deslizado. Mira. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a cortar porque ya no vamos a utilizar este color. Y miren cómo va quedando ya este. Ahora vamos a poner otro color, vamos a poner el color café. Vamos a hacer las mismas puntadas que hicimos aquí. Y bueno, miren, así va quedando. Ahora vamos a hacer de aquí, vamos a hacer
todas estas vueltas, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, igual como lo hicimos aquí. Aquí tenemos el cambio de color y lo vamos a unir aquí donde pegamos. Vamos a meter aquí con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, tomamos la lazada y vamos a hacer 3 puntos altos. 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos más. Vamos a hacer 2 cadenas, tomamos la lazada y aquí en este triángulo vamos a hacer igual 3 puntos altos. Y bueno, esto es lo mismo que hicimos en la prenda aquí abajo. Son las mismas puntadas, son las mismas que vamos a hacer aquí. Vamos a poner 2 cadenas y vamos a hacer otro motivo con 3 puntos altos. Miren, esta vuelta viene siendo esta vuelta y de ahí vamos a seguir haciendo esta, 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 esta y esta aquí. Y cuando ya tenga yo todas las vueltas en verde, entonces regreso con ustedes. Bueno, yo aquí ya estoy llegando al final. 1, 2, 3, 4. Y voy a pegar aquí con un punto deslizado. Voy a hacer 1, 2 cadenas. Y voy a cortar. Y miren. Esta es el olán de la parte de arriba. Es igual a la parte de abajo, acá está. Miren. Es el mismo. Mira. Esta es la parte de arriba. Y esta aquí es la parte de abajo. Entonces ahorita vamos a ponerle los tirantes. Y bueno, para hacer el borde del escote y lo que es la manga, el olán, pues vamos a hacer una cadena y vamos a meter en cualquier parte de aquí de en medio de esta parte, miren. Y vamos a hacer un punto deslizado y apretamos. Ahora vamos a hacer una cadena, tomo lazada y nos vamos al siguiente punto y lo vamos a meter desde ahí, miren, y vamos a hacer medio punto. Y aquí donde va el abanico, aquí voy a hacer lazada, lo voy a meter ahí, miren. Y aquí voy a hacer un punto completo, miren. Voy a hacer 1, 2, 3 y me voy a meter aquí y voy a hacer un punto bajo. Tomo lazada y me voy al siguiente, miren. Y aquí voy a hacer medio punto. Tomo lazada y me voy al siguiente y voy a hacer medio punto. Y así me voy a hacer medios puntos. En total van a ser 4. Ya llegando aquí al abanico, lo voy a meter aquí. Y voy a hacer un punto alto. Voy a hacer 1, 2, 3.
tomo las, voy a meter aquí y saco y hago un punto bajo. Y bueno, entonces tomamos la lazada y nos vamos al siguiente punto. Miren, y vamos a hacer medio punto. Tomamos la lazada y nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer medio punto. Y así van a ser cuatro. Miren. Y aquí en medio de este abanico voy a hacer un punto alto. Una, dos, tres cadenas. Meto aquí en estos dos. Y saco y hago un punto bajo. Miren. Nada más aquí en medio es donde vamos a hacer un punto alto. Entonces continuamos, hacemos lazada y vamos al siguiente y vamos a hacer medio punto. Y en el siguiente otro medio punto. 3, 4. Tomo lazada y aquí en medio voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3. Meto aquí en estos dos puntos. Y voy a hacer un punto bajo. Miren, así va a ser lo que es el borde del escote. Bueno, yo aquí ya llegué al final. Ya voy a hacer uno más y voy a pegar aquí. Con un punto deslizado. Ahora voy a hacer dos cadenas y voy a cortar. Y miren cómo quedó. Y bueno, ahora vamos a hacer un tirante. Y para hacer los tirantes, yo voy a hacer una cadena en mi gancho. Y yo voy a agarrar, hay que medirnos la prenda para ver hasta dónde queremos que inicie el tirante. Y yo voy a iniciarlo en la tercera, en el tercer motivo. Es 1, 2, 3. Aquí lo voy a iniciar. Pero no lo voy a iniciar aquí en el centro, sino que lo voy a iniciar dos puntos antes. Porque voy a hacer dos puntos, un punto aquí en medio y otros dos puntos. Entonces lo voy a iniciar aquí. Más o menos aquí. Miren. Dejen acerco un poquito más lo que es la cámara. Miren. Entonces aquí voy a sacar un punto deslizado. Entonces apretamos y voy a hacer 1, 2, 3. Tomo la lazada y meto aquí en el siguiente. En el siguiente punto voy a meter y voy a sacar otro punto alto. Van dos. Entonces aquí en medio, aquí en medio de este, aquí voy a meter otro. Tres. Vamos por uno más. Y vamos a meter otro más. Y vamos a hacer otro punto alto. Entonces en total son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a darle vuelta al tejido. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4.
tomo la lazada y me voy, dejo pasar un punto y me voy al de en medio y voy a hacer un punto alto, una cadena, tomo la lazada y me voy al último punto, dejo pasar uno y me voy al último punto y voy a hacer un punto alto. Mira, le doy vuelta y voy a hacer 1, 2, 3, tomo la lazada y me meto aquí en medio y voy a hacer un punto alto, tomo la lazada y me voy aquí a este punto y hago un punto alto, tomo la lazada y me voy aquí en medio y hago un punto alto, tomo la lazada y me voy a la siguiente cadena y hago otro punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora le damos vuelta y vamos a hacer la siguiente vuelta, que es 1, 2, 3, 4. Tomo la lazada y me voy al punto de en medio, dejo pasar uno y me voy al punto de en medio, una cadena y me voy, dejo pasar este y me voy al último punto. Le doy vuelta y voy a hacer 1, 2, 3. Tomo la lazada y me voy aquí en medio y hago un punto alto. Otro aquí en medio. Me voy aquí. Y me voy a una de las cadenas. Miren. Así vamos a ir haciendo la vuelta. Yo voy a hacer 25 vueltas. Yo llevo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a hacer 20 vueltas más. Mi tirante, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 vueltas. Entonces aquí ya voy a cerrar, ya voy a poner este tirante en el otro extremo. Bueno, yo voy a agarrar la otra parte, voy a tomar, entonces este va aquí, entonces vamos a esta parte, entonces yo voy a agarrar 1, 2, 3. Y este lo voy a tomar así. Hay que cuidar que no se nos quede torcido. Lo vamos a pegar aquí así. En esta parte. Vamos a agarrar aquí. Vamos a hacer un punto bajo. Luego nos vamos al segundo punto y lo vamos a meter. Vamos al tercer punto y este lo voy a meter aquí en medio del abanico. Mira. Nos vamos al cuarto punto y nos vamos acá por fuera del abanico ya. Nos vamos al último punto. Lo metemos aquí.
lo metíamos al tercero, que fue 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer lo siguiente, y hay que fijarnos que quede bien, miren. Que no quede torcido. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner un borde al tirante. Vamos a meter aquí un punto, miren, un punto bajo, y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, voy a meter aquí en estos dos hilos. Pues acá un punto. Ahora me voy a la siguiente cadena y hago un punto bajo, y me voy aquí a esta parte en la esquina, y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y voy a hacer un punto bajo. Me voy al siguiente punto, voy a hacer un punto bajo, de ahí me voy aquí a esta parte, a esta cadena, puede ser, miren, y voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3, metemos un punto bajo aquí, y ya de ahí nos vamos a esta esquina, a este aquí donde empiezan los puntos altos, y hacemos otro punto bajo, 3, y vamos a hacer y así va a ser todo lo vamos a hacer por todo el cordón hasta aquí. Miren, yo ya estoy llegando aquí al final, ya nada más voy a poner uno aquí en la esquina, voy a hacer 1, 2, 3 y voy a meter un punto bajo. Miren, ahora nos vamos a pasar al otro lado del tirante y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí a esta parte, vamos a sacar una cadena y vamos a hacer un punto deslizado, pero lo dejamos flojo, mira. Ahora vamos a agarrar otro aquí, otros hilos, sacamos y hacemos un punto deslizado. Nos vamos aquí a estos otros hilos, otro punto deslizado, y nos vamos aquí al inicio del tirante, vamos a sacar otro punto deslizado, miren. Ya nos hemos pasado a esta otra parte. Aquí voy a meter un punto bajo y voy a hacer 1, 2, 3 y voy a meter y voy a hacer punto bajo. En el siguiente voy a hacer un punto bajo
Y aquí en este punto voy a hacer otro 1, 2, 3. De ahí nos vamos aquí. Y de ahí nos vamos aquí. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y lo voy a meter aquí. Uno, dos, tres y meto. Y así lo vamos a hacer hasta este extremo. Y bueno, entonces ya cuando lo tenga listo, regreso. Bueno, yo aquí ya llegué al final. Ya voy a hacer 1, 2, 3 y voy a meter aquí. Ahora me voy aquí, saco con un punto deslizado, miren, entonces voy a hacer 1, 2 cadenas y voy a cortar y voy a apretar y ya hemos terminado lo que es el tirante. Y así como hicimos este tirante, vamos a hacer el otro. Miren, se los voy a mostrar. Miren cómo queda. Miren. Y bueno, yo aquí ya he terminado los tirantes. Y también ya hemos finalizado lo que es la blusa. Miren, voy a mostrarles cómo queda. Miren. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado. Y lo más importante, que me hayan entendido. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Adiós.